Los rojos del Ávila recibían al club aurinegro en el Olímpico de la capital venezolana en otro clásico del fútbol venezolano que terminó en paridad a un gol con los tantos conseguidos por Moisés Acuña por los anfitriones y Samuel Sosa por parte de los foráneos. El primer gol lo consiguieron los rojos con un centro desde derecha que tomó desprevenida a la defensa del Carrusel, cuya esférica terminó por ser empujada al fondo de la red gracias al cabezazo de Moisés Acuña. Con el ingreso de Darwin Gómez, el equipo aurinegro tomó mayor velocidad y tras un centro del ex Lara que cruzó todo el área avileña, Samuel Sosa conectó en el segundo palo un cabezazo y dibujó la igualdad final. El arquero Wilker Fariñez tuvo una destacada actuación en el partido. Madre Alicia, todos, el centro de Noguera aparece en el segundo palo.